Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy les vamos a presentar a Rafael Rincón. Rafael es un emprendedor español casado con una chilena que se mudó a Chile y creó una plataforma para darle comida desechada, pero de buena calidad, a los más necesitados. Además, dan clases de cocina y ofrecen varias otras actividades benéficas que tienen que ver con la comida. Su fundación, Gastronomía Social, tiene más de 20 empleados fijos y unos 80 voluntarios. Se creó al principio de la pandemia. Funciona en Chile y en España y está planeando abrir en Perú, Colombia y Argentina. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida. Rafael Rincón, muchas gracias por estar con nosotros. Rafael, cuéntanos por favor, ¿qué hace tu fundación? Lo que hace la fundación es une a los actores de la gastronomía para provocar cambio social a través de las diferentes posibilidades de acción que la industria gastronómica tiene en términos de generar alimentación para quienes lo necesitan, crear puestos de empleo, crear sistemas de rescate de alimentos, de economía circular. Entonces lo que hacemos es agitar la industria gastronómica, unir a los actores para provocar cambio social. Dame un ejemplo concreto, por favor. Cuando nació la pandemia, lo que hicimos fue básicamente, como los restaurantes tenían sus cocinas cerradas, nos alianzamos con los restaurantes, conseguimos capitales de diferentes fuentes y hicimos que las cocinas se pusieran a cocinar, abrieran. Inyectamos dinero en estas cocinas para que pudiéramos cocinar y llevar alimentos a lugares que fueran necesitados. Hogares de ancianos, gente en situación de calle, ollas comunes, comedores sociales, etc. Eso es uno de ejemplo. Otro de los ejemplos que te puedo dar es utilizamos los restaurantes en sus momentos más ociosos, cuando no atienden público, pero están abiertos, están con sus trabajadores, como salas de clase. Llevamos a nuestros alumnos que hacen una formación en la sala del restaurante, práctica, ayudan al restaurante, el restaurante se mete en el cambio social y nosotros podemos escalar este programa capacitando a cientos de jóvenes sin mayores costes fijos. Rafael, hay muchas empresas sociales y fundaciones que se dedican a juntar comida desechada por los agricultores o por los vendedores o por los restaurantes y venderlas o regalarlas a los pobres. ¿Qué hacen ustedes de nuevo? Sí, bueno, nosotros hemos creado un sistema que se llama formación gamificada comunitaria. Cuando hablo de gamificado, significa que creamos diferentes estímulos, recompensas para los beneficiarios o los usuarios del sistema. Entonces, cuando tú tienes interacciones con el sistema, cuando pasas desafíos, cuando terminas un curso, cuando compras un curso, cuando haces cualquier acción dentro de este ecosistema que hemos creado, ganas una moneda digital, es un token, no es una criptomoneda, es un token, y con ese token tú puedes generar diferentes acciones dentro del ecosistema. Puedes acceder a más contenidos o puedes donárselos a la fundación para que la fundación, con esa bolsa de tokens que se están generando, vaya becando más personas. Cuéntame tu historia, Rafael. Tú eres español. Yo soy español, nací en Madrid, en una familia de gastrónomos, una familia que era parte de Slow Food. Luego tomé la decisión de que universitariamente irme al universo de la creatividad, estudié publicidad para poder mezclarlo. Viví en Inglaterra durante 2 años, viví en Barcelona, que fue donde terminé la carrera, conocí a mi mujer chilena, me la presentó mi mejor amigo. Tomamos la decisión de venirnos a vivir a Chile, a formar familia, y cuando llegué a Chile y a Latinoamérica me di cuenta de que había ausencia de cosas hermosas que están presentes, pero no son visibles. Entonces ahí tomé la decisión de dedicar mi vida al emprendimiento gastronómico. Rafael Rincón, muchísimas gracias. Muchísima suerte. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida. Qué bueno esto de recoger comida desechada por razones estéticas, pero de buena calidad, y dársela a los pobres. Como se han dado cuenta quienes siguen de cerca este segmento del programa, yo tengo una gran admiración a los innovadores que crean empresas que valen cientos o miles de millones de dólares. Pero tengo todavía más admiración por los innovadores sociales que crean empresas sociales o fundaciones exitosas. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre la reunión de Lula y Maduro en Brasil.
Ya volvemos. En Falabella.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me encanta. Todo lo que necesitas está en el nuevo Falabella.com. Descarga la app.